como es de rigor en estos casos, el pleno de los concejales va a recibir al intendente Juan Carlos de Anastasio para darle la bienvenida y lo va a acompañar. Lo va a acompañar hasta la mesa para luego invitarlo a hacer el discurso de inicio de sesiones ordinarias. Momento del discurso de Anastasio, largamente aplaudido aquí en la en el salón donde se está realizando la ceremonia. Buen día a todos, señor presidente del Consejo de Regionales, señora concejal, buenos días, secretarios, subsecretarios, directores. A todos ustedes muchas gracias por estar, por compartir, por participar de esta apertura de sesiones ordinarias del 2019 del Consejo de Regionales. La última para algunos de nosotros. Bueno, durante el año pasado hemos realizado actividades variadas y muchas para todos los vecinos de las distintas franjas etarias, para todas las edades, para jóvenes y niños en especial, pero también para nuestros adultos mayores que nos han dejado muy bien representados en todos los eventos en los que han participado. Como siempre, algo que hemos hecho desde el principio de la gestión, el apoyo a la formación humana es algo que creo que nos hemos emulado y hemos trabajado mucho en eso. Tenemos que mencionar lo que es la educación, el deporte, la cultura, la capacitación de la persona y la recreación.